De libro a realidad, aplicando las lecciones de padre rico, padre pobre. Introducirse en el plan basado en padre rico, padre pobre es abrir la puerta hacia una transformación financiera personal. Este enfoque nos anima a cuestionar nuestras creencias sobre el dinero, desafiando la norma de trabajar por ingresos fijos y, en su lugar, buscar la libertad financiera a través de la inversión y la inteligencia financiera. Comprender la diferencia entre activos y pasivos se convierte en el primer paso crítico para mejorar nuestra situación económica. Los activos, aquellos que ponen dinero en nuestros bolsillos, frente a los pasivos, que los sacan, son la base para construir una fortaleza financiera. Este conocimiento nos permite tomar decisiones más informadas sobre cómo gastamos y ahorramos nuestro dinero. Crear un balance personal es como dibujar un mapa del tesoro de nuestras finanzas. Nos permite identificar claramente dónde estamos y hacia dónde queremos ir, revelando oportunidades de inversión que antes podrían haber pasado desapercibidas. Es una herramienta esencial para cualquier persona buscando mejorar su situación financiera. Establecer metas financieras claras es como fijar el destino en nuestro viaje hacia la libertad financiera. Ya sea a corto, medio o largo plazo, estas metas nos dan dirección y un sentido de propósito. Nos ayudan a mantenernos enfocados y motivados, asegurando que cada acción que tomamos nos acerque más a nuestros objetivos. Aprender a diferenciar entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti es un cambio de paradigma. La mayoría trabaja por un salario, mientras que los financieramente astutos invierten en activos que generan ingresos pasivos. Esta es la clave para liberarse de la dependencia de un empleo y acercarse a la libertad financiera. Desarrollar habilidades financieras es esencial para la gestión efectiva del dinero. Comprender conceptos básicos como el flujo de caja, la planificación de presupuestos y la importancia de ahorrar son el primer paso. Avanzar hacia conocimientos más complejos como la inversión y análisis de riesgo fortalecerá tu capacidad para tomar decisiones financieras informadas. La educación financiera no es un destino, sino un viaje continuo. Implementar un sistema de aprendizaje constante en tu vida te permitirá adaptarte a los cambios del mercado y descubrir nuevas oportunidades de inversión. La clave está en mantener la curiosidad y la disposición para aprender de las experiencias, propias y ajenas. Antes de lanzarte al fascinante mundo de las inversiones, es crucial establecer un fondo de emergencia. Este actuará como un colchón financiero que te protegerá ante imprevistos, permitiéndote tomar riesgos calculados sin poner en peligro tu estabilidad económica. La recomendación general es acumular entre 3 y 6 meses de gastos. El sector inmobiliario ofrece una vía atractiva para construir riqueza, sin embargo, requiere de un enfoque inteligente. Investigar el mercado, entender las tendencias y conocer los factores que afectan el valor de las propiedades son pasos esenciales. Iniciar con una pequeña inversión puede ser una excelente manera de aprender y crecer. Las inversiones en bolsa presentan una oportunidad para diversificar y potenciar tu portafolio financiero. No obstante, es vital educarse sobre cómo funciona el mercado de valores, las estrategias de inversión y cómo gestionar los riesgos. Invertir basándose en conocimientos sólidos te permitirá maximizar tus oportunidades de éxito. Descubrir cómo generar ingresos pasivos es una piedra angular para alcanzar la libertad financiera. Involucra la creación de fuentes de ingreso que no requieren una participación activa constante, permitiéndote disfrutar de más tiempo libre mientras tus finanzas siguen creciendo. Es el primer paso para dejar de intercambiar tiempo por dinero directamente. Aprovechar las deudas como herramientas para enriquecerse puede parecer contraintuitivo, pero es una estrategia poderosa cuando se hace correctamente. Involucra el uso de créditos con sabiduría para invertir en activos que generen ingresos superiores al costo del endeudamiento. Esto requiere una comprensión profunda de las finanzas y un manejo cuidadoso del riesgo. La elaboración de presupuestos y la planificación de gastos son esenciales para una gestión financiera eficaz. Ayudan a controlar el flujo de dinero, asegurando que se destine a las áreas más importantes de tu vida y tus inversiones. Sin un presupuesto, es fácil caer en gastos innecesarios que detienen tu crecimiento económico. Desarrollar una mentalidad emprendedora abre un mundo de posibilidades para crear y aumentar las fuentes de ingreso. Esto no solo implica iniciar negocios, sino
sino también pensar de manera innovadora sobre cómo monetizar habilidades y pasiones. Una actitud proactiva y creativa es fundamental para identificar oportunidades en el mercado. La importancia de la educación financiera para los hijos es un legado invaluable que Padre Rico, Padre Pobre resalta. Enseñarles sobre el manejo del dinero, la inversión y la creación de riqueza desde una edad temprana les prepara para tomar decisiones financieras inteligentes en el futuro, asegurando su éxito y bienestar económico a largo plazo. Aprovechar las crisis económicas requiere una visión estratégica y adaptabilidad. Las crisis, a menudo, presentan oportunidades únicas para adquirir activos a precios bajos. Quienes entienden el ciclo económico pueden posicionar sus inversiones de manera que se fortalezcan cuando la economía comienza a recuperarse, maximizando así su patrimonio. Negociar y vender son habilidades cruciales en el mundo financiero. No solo se trata de obtener el mejor precio por lo que se ofrece, sino de entender las necesidades y deseos del otro. Estas habilidades permiten abrir puertas a nuevas oportunidades y aseguran acuerdos más fructíferos, impulsando el éxito financiero. Utilizar el poder de las corporaciones para proteger tus activos es una estrategia avanzada de planificación financiera. Las estructuras corporativas pueden ofrecer beneficios fiscales y protección contra responsabilidades personales. Entender cómo y cuándo implementar estas estructuras puede ser clave para la preservación y crecimiento del patrimonio. Desarrollar un plan de acción para reducir las deudas no productivas es esencial para la salud financiera. Diferenciar entre deuda buena y mala permite enfocarse en eliminar aquella que drena recursos sin generar valor. Este enfoque no solo libera capital para inversiones, sino que también mejora el perfil de riesgo personal. Aprender a identificar oportunidades de negocio e inversión en cualquier mercado es una habilidad que distingue a los inversores exitosos. Esto requiere una combinación de investigación, intuición y coraje para actuar cuando otros dudan. Las oportunidades están siempre presentes, pero solo aquellos preparados y atentos pueden capitalizarlas eficientemente. Implementar estrategias de diversificación financiera es esencial para minimizar los riesgos en nuestras inversiones. No poner todos los huevos en una misma canasta nos permite enfrentar mejor las fluctuaciones del mercado. Esta práctica nos ayuda a proteger nuestro patrimonio mientras exploramos diferentes oportunidades de crecimiento económico a largo plazo. Construir un equipo de asesores financieros de confianza transforma la manera en que gestionamos nuestro dinero. Estos expertos ofrecen orientación valiosa, ayudándonos a tomar decisiones informadas basadas en nuestro perfil de riesgo y objetivos financieros. Su experiencia es crucial para navegar en los complejos mercados financieros con mayor seguridad. Aprender de los errores financieros es un pilar fundamental para el éxito a largo plazo. Cada tropiezo nos ofrece una lección valiosa que, si se aprovecha correctamente, nos equipa con el conocimiento necesario para evitar caer en las mismas trampas en el futuro, fortaleciendo así nuestra salud financiera. Entender el rol de los impuestos en la planificación financiera nos permite maximizar nuestros recursos. Una gestión fiscal adecuada no solo asegura el cumplimiento de nuestras obligaciones, sino que también puede revelar estrategias para reducir la carga tributaria. Esto libera capital que puede ser reinvertido para acelerar nuestro crecimiento financiero. La perseverancia y la paciencia son virtudes indispensables en el camino hacia la riqueza. El éxito financiero rara vez es instantáneo, requiere de tiempo, disciplina y un compromiso inquebrantable con nuestros objetivos. Mantener la vista en el premio, incluso cuando los resultados no son inmediatos, es clave para alcanzar la libertad financiera. El autoconocimiento financiero es una herramienta poderosa en nuestra travesía hacia la libertad económica. Comprender nuestras propias inclinaciones, hábitos y emociones relacionadas con el dinero nos permite tomar decisiones de inversión más informadas y alineadas con nuestros verdaderos objetivos de vida. Este proceso de introspección es fundamental para construir un patrimonio sólido y duradero. Crear un legado financiero va más allá de acumular riqueza. Se trata de dejar una huella y enseñanzas valiosas para las generaciones futuras. La planificación de la sucesión patrimonial asegura que nuestros esfuerzos y logros trasciendan, ofreciendo a nuestros seres queridos no solo seguridad económica, sino también principios y sabiduría financiera.
la red de contactos influye significativamente en nuestro éxito financiero. Estar rodeados de personas que comparten nuestras aspiraciones y valores nos proporciona oportunidades, consejos y apoyo vital. Este entorno enriquecedor es clave para abrir puertas en el mundo de las inversiones y los negocios, facilitando nuestro crecimiento y aprendizaje continuo. Tomar decisiones financieras bajo presión es un desafío que requiere calma y claridad mental. La capacidad de analizar rápidamente la situación, sopesar las opciones y actuar de manera decidida puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esta habilidad se perfecciona con la experiencia y un profundo entendimiento de nuestros propios límites y posibilidades. El minimalismo, aplicado a nuestras finanzas, nos enseña a valorar más la calidad que la cantidad. Adoptando un enfoque consciente sobre dónde y cómo gastamos nuestro dinero, no solo optimizamos nuestros recursos, sino que también nos alineamos con un estilo de vida más sostenible y satisfactorio. Este principio nos ayuda a centrarnos en lo verdaderamente importante, eliminando lo superfluo de nuestras vidas y finanzas. La tecnología y las finanzas digitales están transformando la forma en que gestionamos nuestro dinero. Herramientas en línea y aplicaciones móviles ofrecen formas innovadoras de hacer seguimiento a nuestros gastos, invertir y ahorrar. Es crucial adaptarse a estas herramientas para optimizar la administración financiera personal en esta era digital. Incrementar tus ingresos y maximizar tus ahorros son dos pilares fundamentales hacia la libertad financiera. Estrategias como buscar fuentes de ingreso adicionales, invertir sabiamente y recortar gastos innecesarios pueden hacer una gran diferencia. Es esencial adoptar un enfoque proactivo para mejorar continuamente nuestra salud financiera. La autoeducación continua en finanzas es vital. Vivimos en un mundo en constante cambio, donde las nuevas oportunidades y desafíos financieros surgen constantemente. Dedicar tiempo a aprender sobre inversiones, mercados y estrategias financieras nos empodera para tomar decisiones informadas y adaptarnos a cualquier entorno económico. Enfrentar y superar los miedos financieros es un paso crucial en el camino hacia la independencia económica. Muchas veces, el temor a perder dinero o a tomar decisiones financieras equivocadas nos paraliza. Es importante entender que el error es parte del aprendizaje y que la resiliencia financiera se construye tomando riesgos calculados y aprendiendo de ellos. La implementación del concepto de libertad financiera en nuestro estilo de vida requiere un cambio de mentalidad. No se trata solo de acumular riqueza, sino de crear un sistema que permita que nuestro dinero trabaje para nosotros, liberándonos de la necesidad de intercambiar constantemente tiempo por dinero. Este enfoque nos lleva a valorar más nuestras experiencias y tiempo libre. Aprender a valorar los bienes intangibles en tu balance personal es crucial. No solo se trata de acumular activos físicos, sino también de invertir en conocimientos, habilidades y relaciones. Estos elementos, aunque no se puedan tocar, pueden incrementar significativamente tu valor y oportunidades en el mercado. Descubrir el poder de la inversión en uno mismo es esencial para el éxito financiero. La educación continua, el desarrollo de nuevas habilidades y la mejora personal constante son inversiones que ofrecen retornos imbatibles. Este enfoque no solo te prepara mejor para los desafíos financieros, sino que abre puertas a nuevas oportunidades. Planear y ejecutar la transición de empleado a emprendedor requiere coraje y una estrategia sólida. Este cambio no es solo un paso profesional, sino también un cambio de mentalidad. Implica asumir riesgos calculados, salir de la zona de confort y comprometerse con un objetivo de autonomía financiera. Evitar las trampas financieras comunes es esencial para no detener tu crecimiento. Desde deudas innecesarias hasta inversiones impulsivas, estos errores pueden ser costosos. La clave está en educarse, planificar con anticipación y, sobre todo, aprender de los errores para no repetirlos. En conclusión, mantener el rumbo hacia la independencia financiera requiere dedicación, educación continua y una actitud proactiva hacia las finanzas personales. Inspirándose en Padre Rico, Padre Pobre, es posible trazar un camino claro hacia la libertad financiera, siempre y cuando se esté dispuesto a aprender, adaptarse y persistir ante los desafíos.